Sistema Nacional de Contraloría Social. Diplomado en Contraloría Social. Universidad Bolivariana de las Comunas. Buen día, nos encontramos hoy en el Diplomado en Contraloría Social que ejecuta la Universidad Bolivariana de las Comunas gracias a las gestiones de nuestro rector, el doctor Richard Delgado, donde hoy estaremos conversando con el doctor Marco Chacón, quien es el auditor interno de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, sobre lo que es el Sistema Nacional de Contraloría Social. Este tipo de actividades formativas que van dirigidas a lo que es la construcción de la Venezuela potencia llega pues a estos espacios gracias a esta articulación de un conglomerado de instituciones que vienen trabajando en el marco pues de lo que es el fortalecimiento de este Sistema Nacional de Contraloría Social, donde nos están apoyando la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el Cuerpo Nacional contra la Corrupción, la Asamblea Nacional, también el EFICEN, que es la Escuela Carlos Escarrá, y pues hoy estaremos dando esta videoclase donde estaremos hablando sobre lo que son los antecedentes. Estaremos también conversando y compartiendo con ustedes los saberes sobre lo que es el Sistema Nacional de Control Fiscal, el Sistema Nacional de Contraloría Social, y pues el doctor Marcos nos estará dando también unas conclusiones, unas recomendaciones a objeto de pues que sean consideradas como ejecutores o digamos practicantes lo que es la Contraloría Social en aras pues de garantizar lo que es lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la rendición de cuentas y la salvaguarda del patrimonio. Doctor Marco, pues gracias por acompañarnos el día de hoy en esta videoclase. Bienvenido a estos espacios que también son de usted y son de todos nosotros. Pues entonces empecemos la clase del día de hoy hablando de lo que es el Sistema Nacional de Contraloría Social. Muchas gracias y buenos días para todos. Bueno, continuando con el ciclo de este diplomado, la clase de hoy es una repetición, se puede decir, del séptimo conversatorio que se dio en octubre del año pasado, donde hablábamos del Sistema Nacional de Contraloría Social. Lo importante es que este es un tema novedoso para todos nosotros, en el sentido que lo establece ahora una ley orgánica de Contraloría Social, y le estamos dando un rango que se podría equiparar ese sistema a lo que tradicionalmente hemos conocido como el Sistema Nacional de Control Fiscal. Por eso es que en la conversación, en la presentación que vamos a hacer hoy, vamos a partir hablando de unos antecedentes y precisamente de ese sistema de contraloría fiscal que se conoce. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, eso surgió en el año 2004, cuando nuestro presidente en ese momento, Hugo Rafael Chávez Frías, dictó los 10 objetivos estratégicos, y uno de los lineamientos que él señalaba directamente ahí se refería a activar una nueva estrategia en la lucha contra la corrupción. Y una de las herramientas era precisamente, lo llamaba así, sistemas de contraloría social. ¿Qué pasó? Que llegó el año 2023 y lo vimos ya en una realidad cuando se reforma la Ley Orgánica de Contraloría Social y tenemos un nuevo capítulo en esa ley que se refiere al Sistema Nacional de Contraloría Social como un hecho. Vamos a hablar entonces de lo que tradicionalmente conocemos, que es el Sistema Nacional de Control Fiscal, para poder comprender mejor cómo se desarrolla ese Sistema Nacional de Contraloría Social. Hay una ley orgánica, que es la referida a la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ahí vemos cómo se contempla dicho sistema. Se define, y uno de los aspectos más importantes de esa definición del Sistema Nacional de Control Fiscal es que está bajo la rectoría de la Contraloría General de la República. Esto quiere decir que todo sistema de esa naturaleza tiene que tener un órgano fiscal. Sigamos. Tiene su objetivo muy específico, que es la capacidad que el Estado tiene para ejecutar eficazmente su función de gobierno y lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público. ¿Quiénes lo integran? 4 integrantes son, partiendo de los órganos de control fiscal, la SUNAI, como nosotros aquí, Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las máximas autoridades y, lo más importante, los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su función contralor. Hay principios fundamentales que establece ese Sistema Nacional de Control Fiscal en la Ley Orgánica de la Contraloría, y específicamente el número 7. ¿Qué dice el número 7? Es la participación de la ciudadanía en la gestión contralora, un principio fundamental. Así llegamos entonces al tema que nos ocupa, que sería, vamos a hablar del Sistema Nacional de Contraloría Social. Antes de entrar a desarrollar el sistema como lo contempla la ley en sus artículos, vamos a considerar algunos aspectos elementales. Vamos a hablar, por ejemplo, de unos conceptos, porque cuando se habla de un sistema,
de esta naturaleza, en este caso el Sistema Nacional de Contraloría Social, hay dos conceptos fundamentales que lo desarrolla la misma ley, que es la sinergia y la cogestión. O sea, tenemos que acostumbrarnos ahora a trabajar en sinergia, es decir, combinando actuaciones que sean concertadas para lograr un objetivo, que sean en cogestión, es decir, que participemos conjuntamente como lo estamos haciendo en este diplomado, diferentes organismos del Estado trabajando conjuntamente para un propósito. Eso es cogestión. Así vemos cómo, si estamos hablando de un sistema nacional de contraloría social, tiene que haber un enfoque sistémico. Pues un enfoque sistémico, como se contempla, es que esté constituido por partes que estén interactuando entre sí, no es que estén aisladas o realengas por su lado. Segundo, tiene que haber un conjunto de elementos que trabajan apropiadamente y agrupadamente para el objetivo general, o sea, que sea apropiado y agrupado. Y otro, que haga posible que la Contraloría Social pueda ser ejercida cabalmente con claridad. Eso es el objetivo fundamental. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué surge tal vez ese Sistema Nacional de Contraloría Social? Nos preguntamos. Bueno, la necesidad es la imposibilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas para ejercer por sí solos, integralmente, la Contraloría Social. ¿Cuántas veces no escuchamos que el ciudadano interpone una denuncia, no se le da una solución, toma decisiones en los organismos públicos del Estado en materia de Contraloría Social que los ciudadanos tampoco conocen? Entonces estamos como incomunicados. Había una imposibilidad de actuar. Segundo, coexistencia de diversos actores. Hay muchos actores en el Estado de Venezuela actual que estamos trabajando en esa materia de Contraloría Social, partiendo de los mismos consejos comunales con sus unidades de Contraloría Social. Esa necesidad sigue porque tenemos normativa jurídica. Hay muchas leyes, hay normas, pero hay normativa jurídica dispersa, con pocos puntos de entrelace o de contacto. Hay normas para fomentar la participación ciudadana en la Contraloría General de la República, tenemos la Ley Orgánica de Contraloría Social, tenemos varias leyes como la Ley Orgánica de las Comunas, o sea, diferentes lineamientos legales que los tenemos, pero están dispersos. O sea, en cuarto lugar, la necesidad de que se instrumente un ente regulador, que ese instrumento regulador debe tener un rango de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos hablando de un Sistema Nacional de Contraloría Social, debe tener rango de ley, como en efecto lo tiene ahorita, en esta nueva ley, Ley Orgánica de Contraloría Social. Lo que pasa es que no se le da el énfasis, sino que termina ahí. Debería decirse sí, Ley Orgánica de Contraloría Social y del Sistema Nacional de Contraloría Social. Rango de ley. ¿Cuál es la finalidad de ese sistema? Muy fácil, lo podemos apreciar, que va a facilitar el ejercicio de la Contraloría Social y que estemos apegados a la ley, al ordenamiento jurídico. ¿Verdad, doctor Luis? Cuando decimos al ordenamiento jurídico, todo de las normas, el rango legal. Claro, estamos hablando allí de lo que es el principio constitucional, el principio de legalidad, que está relacionado al artículo 137 constitucional, que nos refiere a que todos los procesos que se ejecutan por parte de las instituciones del Estado tienen que estar articuladas con lo que es el ciudadano, y para ello, pues, este mecanismo de participación, que es la Contraloría Social. Es decir, contralores somos todos, y hacia allá, pues, van dirigidos, digamos, los lineamientos de este diplomado, que a concientizar, profesor Marco, como usted nos dice hace rato en esta clase, a lo que es el conocimiento de la Contraloría Social y para que el ciudadano tenga la participación, digamos, en lo que son los procesos contralores desde las comunidades, en los procesos que se ejecutan, digamos, desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores. Entonces, profesor Marco, síganos usted dando esta explicación, esta clase sobre lo que es la Contraloría Social. Excelente aclaratoria, doctor Luis. Entonces, en ese sentido, ¿qué persigue un Sistema Nacional de Contraloría Social que esté integrado por diferentes actores? Bueno, que no tengamos duplicidad en el ejercicio de la Contraloría Social. Eso va a evitarse porque vamos a estar interactuados ahora. Se van a introducir mejoras en el desempeño del sistema. El sistema no está hecho para un solo momento, tiene que irse mejorando con la gente. Así llegamos al elemento fundamental que es la rectoría. ¿Se recuerdan cuando empezamos a hablar del Sistema Nacional de Control Fiscal? Ahí se decía que el órgano rector de ese sistema es la Contraloría General de la República. En este caso, la Contraloría Social tiene que haber, no es necesario definir cuál va a ser el órgano rector. Esa es la gran pregunta. El sistema, así llegamos ya a la ley, así lo desarrollan en esos cuatro elementos. Un sistema nacional, vamos a hablar de un Consejo de Contraloría Social, un Consejo de Contraloría Comunal y de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal. Eso nos quiere decir esa lámina, que hay
entes operadores. Hay un ente operador que es el que va a activar todo este sistema, precisamente las unidades de Contraloría Social, los consejos tribunales, son los operadores. Y los que están arriba, entiéndase, el Consejo de Contraloría Social Comunal y el Social, esos van a ser los rectores o los orientadores, ¿verdad? Porque los que van a activar o los operar son las unidades de Contraloría Social. ¿Qué es? Entonces, por favor, doctor Luis, si puede leer. Bueno, ahí. Si hablamos un poquito de lo que es el sistema nacional, pues aquí estamos hablando que es la integración sinérgica de lo que son los órganos y entes del poder público con unas competencias en la materia. Pues estaríamos hablando de lo que es la Contraloría Social, donde estas, si nosotros vemos aguas adentro, quiénes son estas instituciones, podemos hablar de algunos poderes y algunos órganos que se involucran en lo que es este sistema nacional. Podemos hablar del Consejo Moral Republicano, mejor conocido por todos nosotros, como es el poder moral integrado por la Contraloría General de la República, hablando también de la integración de este poder, que es la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Pero más allá de estos órganos nacionales, tenemos a las oficinas de atención ciudadana de todos los órganos y entes de la administración pública en los tres niveles, nacional, regional y municipal, y pues también tenemos a los órganos de seguridad ciudadana. Entonces así vemos cómo este sistema nacional está integrado por unas instituciones que tienen la obligatoriedad, por mandato de ley, por mandato constitucional, a ser unos prestadores del servicio o articulación entre lo que es la Contraloría Social que ejecuta este ciudadano y ciudadana. Entonces, profesor Marco, si quiere, pues sigamos ya viendo esta clase que usted nos está explicando. Gracias, sobre este Sistema Nacional de Contraloría Social. Sí, entonces, entendiendo ya el qué es el Sistema Nacional de Control, entonces se hizo énfasis en una palabra que mencionaba el doctor Luis López, que era la integración sinérgica. Pero es una integración, no, pero no es una integración por sí sola, es una integración sinérgica. Estamos compenetrados todos para un propósito. Y cuando hablamos aquí, en esta segunda fase, que es de la congestión, entonces puede, por favor, doctor Luis, leernos esta palabra. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de lo que es la congestión de este sistema nacional, vemos que son unas organizaciones de instancia, este poder popular, pues, como ya también lo vemos, que se articulan también de forma de congestión otros órganos u otros entes para este sistema nacional de Contraloría Social, como lo es la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos del Consejo Comunal, vemos a la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, también vemos que se articulan acá los Consejos de Contraloría Comunal y las organizaciones de instancia del poder popular. Entonces vemos cómo el sujeto se articula con el operador, es decir, el administrado con el administrador en lo que es la Contraloría Social. Entonces aquí estaremos hablando de que existe un sistema que tiene un procedimiento que poco a poco pues vamos a irlo desarrollando en todas estas videoclases que vamos a ver durante este diplomado. Esto es muy bien la acotación que hace Luis. Vemos que son diferentes integrantes. Precisamente como son varios integrantes, la misma ley lo establece, que hay que definir cuáles son las funciones y cuáles son las competencias de cada uno de ellos. Ahora, pero eso va a ser definido posteriormente en un reglamento de la ley que está en estudio. Ahí vamos, ¿quiénes integran el Sistema Nacional de Contraloría Social? Ahí lo dice específicamente, el Consejo de Contraloría Social en todos sus ámbitos, es decir, desde lo comunal hasta lo nacional. El Poder Legislativo, todos los niveles, ya sabemos también desde Poder Ejecutivo Regional hasta Nacional. Y por último, los órganos entes del Poder Público con competencia en materia de Contraloría Social. Tienen sus funciones, como lo mencioné, eso van a ser establecidas en el reglamento, no están definidas aún en la ley. Hay multiplicidad de actores, vieron la lista que estaba leyendo Luis en este momento, hay multiplicidad de actores. Bueno, hay que establecer ahora cuáles son las competencias y funciones de cada uno de ellos para evitar duplicidades o conflictos entre ellos. Digamos, el Consejo de Contraloría Social, que es el siguiente, y va a ser objeto también en este diplomado de una nueva clase posteriormente. Bueno, es necesario que se entienda qué es. Por favor, Luis, ¿qué es? Fíjense, que cuando nosotros hablamos de lo que es el Consejo de Contraloría Social, aquí estamos hablando perfectamente de lo que es una instancia de coordinación y articulación, como decíamos anteriormente. Es esta sinergia que existe entre los órganos del Estado y el ciudadano, para que ellos puedan ejercer unas funciones como son la prevención, la vigilancia, la supervisión, la evaluación, el control y el seguimiento. ¿Sobre qué estos conceptos o estos términos que acabamos de indicar? Sobre los planes, programas y proyectos que se deriven de lo que es la gestión pública, pero también la gestión popular. Sobre lo que son las actividades del sector privado que puedan afectar derechos e intereses colectivos. Aquí no estamos queriendo decir que la Contraloría Social va a involucrarse en la actividad privada, sino que si hay vemos que la actividad privada está acarreando algún tipo de afectación hacia el ciudadano o hacia la comunidad, pues este ciudadano tiene la oportunidad
bajo esta nueva ley, aplicar Contraloría Social sobre la afectación que le está ocasionando esta actividad privada. Y para ello está la Contraloría Social para que articule con este sistema para darle solución en aras de garantizar el buen vivir de las ciudadanas y ciudadanos. Ahora, es importante, por favor, ver la lámina anterior, que esas seis funciones que mencionaba Luis en su lectura, las destaca y las repite en la ley 7 veces, en diferentes artículos, 7 veces, que van desde la prevención hasta el seguimiento. ¿Qué ha sucedido? Que en las Contralorías Sociales, o las unidades de Contraloría Social, la forma como han actuado hasta el momento, se limitan solamente, por ejemplo, al control. O sea, pero el control es una fase. Entonces vamos a ver, bueno, ¿qué se hicieron ustedes en la fase preventiva? ¿Tuvieron participación en la vigilancia? ¿Hicieron una evaluación? Para poder hablar de control tenemos que cumplir las anteriores. Entonces no pretendamos cubrir o llegar a hacer el seguimiento de algo y después nos preguntan, bueno, pues ustedes hicieron algo en la fase preventiva. Okay. Importante es por qué destacar esas 6 funciones. ¿Quiénes integran el Consejo de Contraloría Social? Ya lo mencionamos anteriormente, hay órganos operadores y coordinadores. Los operadores de la unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal, el mismo Consejo de Contraloría Comunal. Y lo que está arriba, que son las instancias superiores, cuando se habla de un Consejo Nacional, Estadal o Municipal de Contraloría Social, son coordinadores. Como tal, van a actuar. ¿Funciones, doctor Luis? Bueno, cuando hablamos de las funciones que tiene este Consejo de Contraloría Social, aquí estamos viendo que dentro de los diversos niveles de este Consejo de Contraloría Social, vemos que dentro de sus funciones está el procedimiento de elección de sus voceros y voceras, los cuales están establecidos o estarán establecidos en el reglamento para el cual estamos trabajando sobre este diplomado, a través de lo que es la elección de estas vocerías en los niveles municipales, estadales y nacionales. Es decir, que debe derivarse de lo que es la vocería de las unidades de Contraloría Social de los consejos comunales. Esto estableció en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría Social. Sí. Entonces vemos cómo, doctor Marcos, las funciones que tiene todo esto, pues entonces háblenos un poquito de lo que es el Consejo de Contraloría Comunal. Habíamos hablado ya del Consejo de Contraloría Social. Se recuerda que se destacaban esas 6 funciones, de que van desde la prevención hasta el seguimiento. Aquí me lo vuelve a repetir la ley. Mira, las 6 funciones otra vez. Consejo de Contraloría Comunal tiene que actuar desde la prevención hasta el seguimiento, no solamente desde el control, no solamente desde la evaluación. Y es en ese orden. O sea, primero está lo preventivo, la formación que se le da a la gente, capacitación. Después vamos a la vigilancia. Después vamos a ver cómo se hace una evaluación, cómo que se controla y cuál es el seguimiento que se le está dando. Y con respecto a las unidades ya de Contraloría Social como un ente operador, que son los que activan el proceso, también me lo vuelvo a repetir, miren, ustedes como unidad de Contraloría Social, que son los operadores, tienen 6 funciones, que son las mismas que tienen los consejos de Contraloría Social y Comunal, desde prevención hasta el seguimiento. ¿Qué aspectos se van a desarrollar en el reglamento? Como muy bien lo mencionó el doctor Luis, que va a ser producto de este diplomado, que los conversatorios que se realizaron, más lo que se está estudiando ahora en estas clases, llevemos propuestas concretas para que se desarrollen en un reglamento de la ley. Y son en esos 2 aspectos. ¿Cuáles son los que les... Sí, pues como vemos, el artículo 10 y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Control Social nos refiere a lo que es la conformación y funciones de las instancias que integran. ¿Qué integran? ¿Qué? Este reglamento, para que estos operadores y estos coordinadores puedan articularse de forma sinérgica en cuanto a lo que son las funciones, estos diversos niveles del Consejo de Contraloría Social y el procedimiento de elección que va a tener este vocero y esta vocera para que pueda ser la Contraloría Social en su comunidad. Aquí llegamos ya a las conclusiones del tema. Lo más importante es que hemos desarrollado, hemos identificado cuáles son los aspectos que van a ser desarrollados en el reglamento. Hemos identificado que son 6 funciones fundamentales que todos debemos cumplir, que van desde la prevención hasta el seguimiento. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que todas las organizaciones e instancias del poder popular, órganos y entes del poder público relacionados con la Contraloría Social, trabajarán de manera integrada y conectada. Eso quiere decir 2 palabritas, sinergia y cogestión. ¿Se acuerda que la misma ley lo decía?
Segundo, doctor. Entonces veamos cómo la creación de este Sistema Nacional de Contraloría Social viene a institucionalizar lo que es el ejercicio de la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en función de estos 6 aspectos fundamentales, que es la prevención, la vigilancia, la supervisión, también estaremos hablando de la evaluación, el control y el seguimiento de lo que es la gestión pública, y no solamente la gestión pública del Poder Popular, sino que también del sector privado, que puedan pues esto afectar los intereses o, digamos, los derechos de la comunidad, por decir algo, es decir, en busca de lo que es el buen vivir de la ciudadana y del ciudadano. O sea, porque en el último aspecto podemos destacar que todas esas funciones a ser desarrolladas van a ser integradas, van a ser coordinadas, van a ser ordenadas y eficientes, no van a ser unas por un lado y otras por otro. No, ¿por qué? Porque va a haber un órgano que va a estar coordinando eso, que es el Consejo de Contraloría Social, que podría interpretarse, podría ser el órgano rector de este Sistema Nacional de Contraloría Social. ¿Qué recomendaciones podemos formular? Bueno, entre otras, que es necesario definir los principios básicos que deben regir ese sistema. Así como hablamos, ¿se acuerdan la ley de orgánica de la Contraloría General de la República? Que hay un Sistema Nacional de Control Fiscal, que hay 7 principios ahí establecidos, uno de ellos es la participación ciudadana. Aquí también tenemos que desarrollar algunos principios de este sistema. Es conveniente señalar expresamente quién ejercerá la rectoría, que por lo menos se menciona actualmente. Sí, bueno, entonces vemos cómo también debe, en estas recomendaciones, debe articularse o debe establecerse este reglamento, y las propuestas que vamos a llevar para la aplicación de este reglamento van dirigidas hacia allá. La coordinación que ejercerá el Consejo de Contraloría Social entre sus distintos integrantes, la cual deberá estar definida para lograr lo que es la rapidez y la eficacia, evitando lo que es la duplicidad de tarea, y pues que esto también pudiera entrabar el ejercicio de la Contraloría Social. Entonces, fíjense ustedes cómo es importante destacar que este diplomado y estos conversatorios que ya vimos anteriormente, previo a este diplomado, van dirigidos hacia lo que es la construcción de ese reglamento, que va a tener 6 aristas muy importantes y que cada una de ellas va a llevar un proceso muy específico, y que cada uno de estos pasos van a ser la vía o agotamiento de la vía administrativa para ejercer la verdadera contraloría social. Entonces, doctor Marco, ya estamos culminando esta clase virtual, o esta clase el día de hoy, videoclase, como lo decimos nosotros acá. Entonces, díganos usted sus apreciaciones, un mensaje para nuestros compañeros y compañeras, pues, y nos da un mensaje del comandante Chávez, como lo viene esta razón instalada. Así es, bueno, es más importante que en el día de hoy, pues tenemos una celebración de una convocatoria que hizo nuestro comandante Chávez hace años atrás, allá cerca de la Plaza de Venezuela, en el Jardín Botánico, y lanzó tremendo discurso que cada vez siempre lo escuchamos, donde definió cuál es la posición de Venezuela frente al imperialismo. Primera vez que se hacía en Venezuela esa situación. Bueno, a eso se está celebrando hoy. Pero así, dentro de ese contexto histórico, surge esto de que estamos desarrollando un diplomado en materia de Contraloría Social, donde le estamos dando herramientas y poder a la ciudadanía. Eso formaba parte del pensamiento de nuestro comandante Chávez cuando lo decía, que en la comuna debe existir Contraloría Social. Él mismo lo decía, debe existir Contraloría Social y autogestión general como criterios básicos para la construcción del socialismo. De esos términos hablamos en esta clase, como fue la congestión, como las sinergias que tienen que tener las comunas, los consejos. Muchas gracias por la atención. Gracias por esta videoclase. Pues, como vieron, este mensaje que nos acaba de leer el profesor, el doctor Marco Chacón, pues esto fue en el primer aló presidente teórico bajo los lineamientos estratégicos para la Revolución Bolivariana en su búsqueda de construcción del socialismo del siglo XXI. Esto fue el 9 de junio del año 2009. Entonces, fíjense cómo desde hace más de una década ya nuestro presidente Hugo Chávez ya visualizaba lo que debe ser la construcción de la Venezuela potencia, donde todas y todos debemos ser ciudadanas y ciudadanos que ejerzamos la verdadera contraloría social. Gracias por participar en esta videoclase. Nos vemos en la próxima videoclase, que pues estará llegando a ustedes por los espacios que tiene articulado la Universidad Bolivariana de las Américas. Sistema Nacional de Contraloría Social. Diplomado en Contraloría Social. Universidad Bolivariana de las Comunas.